Gracias por su apoyo y estar aquí en este último video para terminar de tejer la blusa. La puede tejer en cualquier medida, cambiando ahí lo grueso. Se puede tejer el cuello primero como base. Para una talla pequeña, teja 6 motivos para el cuello. Tengan en cuenta que yo tejo demasiado suelto. Después que terminé la parte de abajo de la blusa, tejí una manga. Aquí les voy a decir solamente cómo la vamos a tejer. Este es el hombro y el cuello. Aquí la terminé uniéndola. Esto se va a hacer en tres partes. Aquí queda amplio, donde une la manga no está ajustada. Está muy bien la forma que tiene. La hice tres cuartos. Esta orilla es la misma que tejimos en la parte de abajo de la blusa. Estas son las primeras vueltas que tejí en forma separada con la orilla. Esta es una parte. Esta es otra parte. Estos son tres motivos. Son dos en círculo. Aquí está. Este es uno. Este es el segundo en flor. Y el otro en círculo. Son dos círculos y la flor para esta manga. Y aquí al final tejí esta última parte para irla uniendo al mismo tiempo que terminé la vuelta. Así de que esto es fácil de cómo hacer la manga. Así decidí hacerla de tres cuartos. Usted va a poderle añadir más larga como guste. Aquí está la blusa. Vamos a empezar la siguiente manga. La vamos a empezar con los tres motivos. Voy a tejer dos de flores y uno solamente de círculo para que vayan invertidos los motivos y se vean algo original. Tiene que ser diferente la otra. Para mi gusto, usted sabe cómo lo va a tejer. Y ahorita les voy a decir cómo las vamos a unir, porque tenemos que darle abajo más amplio y arriba más corto para que en el codo quede más reducido. Esta forma que tiene la manga me gusta mucho, está muy bonita. Ya tengo dos motivos para la manga y solamente uní estos dos grupos de dos espacios y voy a pasar para empezar a unir en este lado. Voy a pasar tres grupos. Aquí voy a empezar a unirlo. Y en este tercer motivo dejo de unir estos tres. Son los mismos que están aquí, en la parte de arriba. Y aquí empiezo en el siguiente. Y voy a unir dos espacios solamente. Aquí uní los dos que les mencioné y aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 y en el siguiente voy a empezar a unir en este que tenemos aquí primero y voy a dejar igual 3, 3 en este que todavía falta de unir, 1, 2, 3 y empiezo a contar 2 que son los que se van a unir. Empiezo en este porque aquí faltan dos grupos de terminar para cerrar la vuelta. Lo voy a tomar en esta parte. Aquí lo tengo claro esto. 1, 2, 3, 4, 5 y empiezo aquí. Y termino uniendo estos dos grupos y ya voy a cortar el hilo para tener la parte de la manga terminada. Aquí está la forma de la manga. Todos están con tres espacios en la parte de arriba porque es la parte más reducida
de la manga y aquí abajo tenemos 1, 2, 3, 4, 5 grupos para que tenga más volumen. Así quedaría la parte de abajo. A esta pieza también le vamos a tejer las medias flores, que son 6 en total, son 2, 4 y 6. Igual como lo hemos tejido en las partes anteriores que se necesita, aquí está como debe de quedar cada lado. Dos partes unidas de grupos y la flor en cada lado, para que haga un poco recto la base y poder seguir tejiendo. Esta parte que voy a empezar de la manga es la que va abajo de los motivos. Tengo 140 cadenas. Las tejí un poco sueltas para que no quede tan ajustado en la parte de abajo de la manga. Con estas 140 cadenas las divido en 5. Cada 5 cadenas es un grupo. Las 140 entre 5 son 28 motivos que vamos a tener. Dejo 3 cadenas para el primer punto. Un punto alto enseguida. 3 cadenas. Y paso 3. Y empiezo a repetir este grupo de 2. Y aquí están las 5 cadenas de base para cada múltiplo. Aquí son 2 y 3 son 5. Y aquí empieza a contar de nuevo. 3 cadenas. Vamos a tener 28 grupos de 2 puntos altos. Terminé la primera vuelta. Estos espacios son de 3 cadenas y vamos a seguir en la segunda vuelta con las 3 cadenas para el primer punto alto. Y aquí tejemos 3 cadenas y medio punto en el espacio de cadena y sigo con los 2 puntos altos tres cadenas y el medio punto y 3 cadenas. Aquí lo estoy haciendo diferente que el cuerpo de la blusa, porque aquí se necesita darle más puntos para que se extienda más la manga. Eso es lo único diferente que vamos a estar tejiendo, los espacios de 3 cadenas. Así se va a ir tejiendo hasta tener 7 vueltas en total con estos mismos espacios de la vuelta 2 y la vuelta 3. Aquí tenemos el espacio de 3 cadenas. Terminé la vuelta 7. Aquí vamos a tejer la orilla de la manga, que es el puño que estamos aquí tejiendo. Igual que la última parte que le tejimos abajo a la blusa, esta misma orilla la vamos a tejer. Les voy a dar la base. Aquí tengo el medio punto, 5 cadenas. Y en el espacio de cadena, medio punto. Todos los lacitos son de 5 cadenas. Ahí tengo 2 lacitos. El tercero lo tejo en este punto
así como tengo este primero en este punto alto, y así vamos a seguir repitiendo estos tres . Tejemos dos medios puntos en cada lazo de cadena. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí está el segundo medio punto. Y este en el primer punto alto. Y así vamos a continuar hasta terminar la vuelta. Aquí termino la base de la orilla. Tengo el medio punto en el punto alto, los dos siguientes con el medio punto y al final las cinco cadenas y deslizo en el medio punto. Y ahí tenemos ya la base para empezar a tejer. Basándonos en la orilla que ya tejimos, voy a deslizar por debajo de la cadena y a empezar los 8 puntos altos, y así nos vamos a ir guiando por lo que ya tejimos para terminar esta orilla, que va a tener en total 6 motivos que se van a formar con estos lacitos de base, y son 5 vueltas que se van a tejer. Aquí tengo terminada la orilla de la manga con las 5 vueltas y tenemos 6 motivos en lo que es la orilla de la manga. Aquí ya se corta el hilo y ya está esta parte. Puede ir tejiendo al mismo tiempo la segunda manga, hace las dos piezas de esta parte. Y también igual hace las dos piezas de la siguiente manga. Aquí vamos a seguir con este espacio que lo vamos a unir, así como unimos el frente, igual la espalda y el cuello, así vamos a unir esta parte. Estos son los hilos que he estado cortando. Aquí se cortó el hilo y aquí, a mediación de los tres puntos de cadena, voy a anudarlo y empiezo con una cadena y medio punto, dos cadenas. Esto se empieza de arriba en cualquier motivo, porque no va a ser todavía lo que va debajo del brazo. Esto todavía no lo define. Este es el último, aquí está la florecita, este es el último grupo de tres que está completo. Por la parte de atrás deslizo el punto en el punto alto, las dos cadenas y el medio punto. Este medio punto se va a estar haciendo en cada espacio de cadena. Dos cadenas. Y aquí sigue este para que no nos quede suelto. Si no, nos va a quedar un hueco ahí muy grande. Dos cadenas, seguimos. Dos cadenas en la flor. Aquí tenemos el pétalo. Dos cadenas. A la mitad de los espacios que quedaron sin tejer, más o menos calculando. En el pétalo, el siguiente. Dos cadenas. Ahí está lo que es. Llevamos ya unido. Sigue las dos cadenas y aquí empezamos el siguiente motivo. Después del pétalo que tejimos aquí el medio punto, seguimos en este
igual para que no nos quede tan abierto. Aquí en el motivo este es el primero, dos y seguimos en el motivo por la parte de atrás, el punto alto. Como estamos al lado derecho las dos piezas, este piquito va a salir al lado derecho. Dos. Y aquí tenemos estos siguientes, igual en la parte de atrás del punto alto de en medio. Aquí están los dos grupos. Voy a tomar este siguiente solamente en este espacio. Aquí tenemos el piquito del medio. Ahorita lo extiendo para que vean cómo vamos. Ahorita lo extiendo. Aquí está el grupo y aquí ya se termina. Pero para que no nos quede este hueco aquí, si me voy directamente a la flor, queda esto muy grande. Aquí ya estaríamos tejiendo la flor. Aquí está. La mitad de la flor en el centro. Todo esto se va a repetir. Todo esto lo vamos a repetir. Ya saben, los mismos puntos vamos a tejer. Aquí se termina la flor en este punto. Ahí está. Voy a extenderlo. Aquí está el comienzo en este grupo de tres. Dos cadenas. El medio punto, dos cadenas, aquí va la cadenita. Aquí tomamos la flor tres veces. Aquí estamos y empezamos en el motivo después de la flor. Y este es uno, dos. Este es el tercero, el grupo de tres. Y aquí, este es uno más que se está tomando aquí. El siguiente igual en el tercer punto, perdón, en el punto alto de en medio. Aquí nos quedamos, vamos a seguir. Le voy a presentar. Aquí vamos de este grupo de tres que tomamos por atrás. Aquí va la cadenita, este es el último del motivo y aquí están los tres de la flor y aquí están los dos espacios de cadena y ahí estamos para seguir repitiendo igual que en este motivo que empezamos. En este motivo vamos a repetirlo. Le voy a indicar desde este espacio que tenemos aquí. En este punto tomamos el espacio de cadena y el medio punto. Después de la flor, este es el punto después de la flor, la cadenita, y aquí empezamos el motivo. Y así
hasta este punto que tenemos aquí. Este es cada motivo y los tres puntos de la flor, y así vamos a repetir hasta terminar esta vuelta de unión. Aquí ya tengo las dos piezas unidas y vamos a seguir de esta parte para arriba hasta el hombro. Aquí vamos a necesitar 24 lacitos de 5 cadenas, 3 en cada flor y 5 en cada motivo. Aquí tengo los 24 lacitos de 5 cadenas, tejiendo 3, 1, 2, 3 en cada flor y 5 en cada motivo. Ahí tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí está 1, 2, 3, 4 y 5. 24 en total. Voy a avanzar deslizando dos puntos en el siguiente. Ahí está para empezar. Tres cadenas para el primer punto alto. Un punto alto, dos cadenas de separación y seguimos en cada lacito tejiendo el grupo de dos. Vamos a tener en esta y en las siguientes vueltas 24 grupos de dos puntos altos. 11 vueltas con los mismos puntos que hemos tejido en diferentes secciones de la blusa. Y al tener las 11 vueltas, vamos a unir ya la bocamanga aquí. Este es el cuello. Están terminadas las 11 vueltas de la manga. Aquí están donde van uniéndose cada vuelta. Aquí marqué la mitad, la parte de arriba. Este es en la parte del hombro. Y aquí también la mitad. Abajo del brazo y arriba en el hombro es la mitad. Aquí está este grupo y empiezo en esta parte, y aquí está, como aquí está la mitad, es la parte de abajo de la manga. La coloco en esta forma así para empezar. Esto va a quedar arriba, esta marquita de la mitad. Voy a deslizar y aquí formo medio punto, las dos cadenas. Como aquí está la mitad, aquí este es el primer espacio de dos cadenas. Medio punto, dos cadenas y medio punto. Así vamos a ir formando esta vuelta para ir uniendo la manga. Esta es la parte de arriba del hombro y esta es la mitad. Debemos de tenerla en el mismo punto. Estas dos marquitas se deben de tejer con medio punto para tener la mitad a un lado y la mitad al siguiente lado. Y así nos va a quedar la manga con la misma cantidad de tejido en los dos lados de la manga. Se cuentan los lacitos que tenemos de dos cadenas y aquí los espacios que tenemos que unir, porque aquí se acaban los espacios de cadena y aquí empiezan los motivos. Y de aquí podemos empezar en este que tenemos aquí. Según los espacios que se tengan en la manga, se va a ir extendiendo más cada medio punto, o se pueden también ir haciendo más seguido los medios puntos en el motivo
Este es el primero que tenemos aquí y sigo en la parte de abajo en la manga, y aquí tengo las dos cadenas. Podemos tomar este espacio para que no nos quede tan abierto, es según como estemos viendo el tejido. En este espacio es el primero. Seguimos en este. Y así seguimos. Quiero llegar a la mitad, lo que es el hombro. Aquí está la flor. En la flor siempre son tres puntos que tenemos que tejer. Aquí estamos en el centro, más o menos ahí el centro. Aquí me faltan dos espacios para llegar al hombro, y aquí tengo más espacio para el hombro. Esto quiere decir que voy a destejerlo y aquí le voy a quitar puntos. En la parte de arriba tengo que tomar más espaciados para llegar este con este, porque aquí me sobra demasiado. Así se debe de estar haciendo para que quede bien distribuido los puntos. Lo destejo y empiezo de nuevo antes de la flor. Ok, aquí empiezo en este. Y así seguimos. Ahí está la manga. Aquí está la parte del centro del hombro. Aquí ya corté el hilo. Ya está todo terminado. Voy a perder las puntas. Ya tenemos la orilla de cada lado de las mangas, de la parte de abajo. Aquí en el cuello, así lo voy a dejar con ese medio punto que se tejió, y ya está toda terminada. Está muy bonita. Aquí tiene la blusa terminada, la manga está preciosa. Tiene la orilla muy bonito también en la parte de abajo. Aquí la mira por la parte de la espalda. Está muy amplia. Espero que le guste. Comparta el video y sobre todo suscríbase. Gracias. Un abrazo.